A veces escuchas historias que son imposibles de creer hasta que te vuelves parte de ellas. Llegas temprano. ¿Qué haces? ¿Qué no es obvio, Ángel? ¿Qué no es obvio lo que estoy haciendo? ¿A dónde vas? Me voy unos días a casa de mis papás. Jimena, no me hagas esto. Ahora no, ahorita no. Tengo un concierto en 2 días, Jimena. 2 días, tenía que practicar con la banda. ¿Qué más querías que hiciera? ¿Ah? Van a asistir más de 20,000 personas. No me importa si va una persona. No me importa si van 100,000. No me importa si van 1,000,000 de personas. ¡Ya estoy harta! ¡Ya estoy harta de lo mismo! ¿Cuándo regresas? No sé. No sé. Y no creo que te importe. Y aparte, límpiate el cuello, no te da vergüenza. Tienes lápiz labial. Era una fan. Se puso como loca persiguiéndome por todos lados. ¡Seguro! ¡Te lo juro! Ángel, sos un mentiroso. ¿Qué no dijiste que estabas ensayando? ¿Ah? Adiós, Ángel. ¡Santa Ángel! Gracias, Kenny. ¡Ángel! Estamos en vivo. Live. Ahorita no, Kenny. Estoy bien cansado. ¿Por qué no hablas con otro de la banda? Obvio, porque tú eres el number one, la estrella, el vocalista, el... ¡Ángel! Recuérdate que mañana sesión de fotos a las 3 o'clock. ¿A esa hora decidieron todos? No, es que vamos a empezar contigo. Pon el rostro porque tú eres... ¡No, Kenny! Si no están todos, entonces ¡no! Pero, Ángela, ¿a dónde? Hola, pa. No puedo creer que sigas en lo mismo. ¿Cuándo vas a parar? Ya perdiste a tu esposa. ¿Qué más quieres perder? ¿De qué estás hablando? ¡Ya te dejó Jimena! ¿Qué más tiene que pasar? Jimena no me ha dejado. ¿De dónde sacaste eso? Ya la llamé. Porque tú no respondías. Me dijo que estaba en la casa de sus padres. Sí, papá, pero solo va a estar ahí unos días. No, Ángel. Se va a quedar ahí.
¿Qué quieres? ¿Que no dijiste que solo te ibas a quedar con tus padres unos días? Ángel, cambié de opinión. Ya no voy a regresar contigo. Ayer hablé con mis papás y les dije todo lo que me habías hecho. Ya no quiero que me llames, ya no quiero que me busques, ya déjame en paz. Solo espera que te envíe los papeles del divorcio. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Soy yo, Paolo. ¿Paolo? ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. ¿Qué te hiciste? Te estuve llamando ayer todo el día. Te desapareciste. ¿Qué pasó? Estaba ocupado. ¿Estás en casa? Sí. Voy para allá, tenemos que hablar. No, Paolo, hoy no, estoy bien, estoy cansado. Otro día. Es urgente. ¿Qué te pasó? Me dejó Jimena. Ya se había tardado. ¿Qué pasó? Ayer nos tenían que depositar el dinero del concierto. Y hablé con la secretaria y me dijo que, por orden del organizador, no nos van a pagar. ¿Y por qué no? Por lo que pasó con Lillian Clark. ¿Con quién? Con Lillian Clark. ¡Yo no sé quién es Lillian Clark! Pues me dijeron que tú sabes. ¡Pero no sé! Déjame, te enseño. Me dijo que su nombre era Mariana. Pensé que era solo una fan. Pues no era solo una simple fan, era la esposa del productor ejecutivo. Y no nos podemos dar el lujo de perder ese dinero. ¿Y tú qué quieres que haga? ¡Pues llámale, resuélvelo! Disculpe. Necesito hablar con el organizador. Ok, toma asiento ahí, te lo atiendo. Gracias. Hola, soy el asistente del organizador. La señorita me dice que tienes 2 horas esperando. Pasa conmigo unos minutos. A ver, Ángel. Bueno, mi socio me contó que por orden de su jefe no nos van a pagar por el último concierto. Así es. ¿Necesitas saber algo más? Bueno, sí. Usted está en el medio. Usted sabe cómo son las cosas. Pensé que era una fan. ¿Cómo iba a saber que era la esposa del jefe? ¿Por qué no te contaste con una que no fuera la esposa del jefe? Eso no tiene nada que ver que no nos paguen. Tenemos un contrato firmado por 2 años. Hablando del contrato, habíamos olvidado comentarles, pero el contrato queda completamente cancelado. ¿Cómo así? ¿Cómo lo escuchas? Totalmente cancelado. No puede hacer eso. El contrato es un documento legal, firmado por ambas partes. No pueden solo cancelar. Aquí hay un problema muy grande. Y es que la esposa de mi jefe aparentemente tiene gustos por niños delgaditos y flaquitos como tú. Pero además le gusta grabarse con ellos. Usted espera que se lo crea. No sé si creer o no, pero esto es apenas una copia. El original lo tiene mi jefe y se lo sacó él directamente a su esposa. ¡Eso tiene que ser ilegal! Calmado, tranquilito. Mi jefe está muy molesto. Mi jefe está muy, muy molesto con todo esto y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para acabar con tu carrera, con tu banda, inclusive con tu vida. Y si se tiene que llevar a su propia esposa por delante para hacerlo, lo va a hacer. Mi recomendación contigo es que agarres tus cositas y te vayas por ella. Deja las cosas así, ya.
así. ¿Cómo pudiste ser tan idiota? Habiendo tanta mujer joven y bonita, y tenías que meterte con la esposa del organizador, que está súper loca. No lo sabía. Llama a los abogados, que ellos lo arreglen. No nos pueden dejar de pagar, mucho menos perder ese contrato. ¿Que no me oíste? No puedo hacer eso. Si lo hago, van a publicar el video. No puedo dejar que eso pase. Ese es tu problema. Tú solo te metiste en eso. El resto de la banda y yo no tenemos que estar pagando tus errores. Llama a los abogados, si no yo lo haré. ¿Podemos hablar, por favor? Estoy afuera. Estoy ocupada. Si vas a seguir en esa banda, no puedes seguir conmigo. No puedo dejar la banda, Jimena. Entonces vete. No tenemos nada que hablar. Jimena, por favor. Por favor, no me hagas esto. Jimena. ¡Colgó! No me molestes con eso. Necesito el doble de mercancía. ¿En dónde estás? En mi casa. Pero yo voy. Yo voy a tu casa. Yo hablo con los abogados, ¿ok? Si me la das, hablo con los abogados. Ok. Bendito sea. Ya salí, estoy afuera. Llamo a los abogados. Okay.
hagas. No pude terminar el trabajo. Llegó alguien. ¿Quién? Alguien llegó. Me dijo que lo dejara. No hay nadie. Escuchaste mal. El tipo está solo. Regresa y termina con el trabajo. Tú sabes quién soy. ¿Vienes a llevarme? ¿Estás listo para irte? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Con tu familia? ¿Con el talento que te di? Te he estado observando. Nada de lo que haces está bien. Señor, yo... Yo soy el que te ha cuidado cada vez que conduces ebrio. Yo te he librado de morir de una sobredosis. Y yo soy quien tiene un ángel. Como soldado, cuidándote para que no te maten. Señor, yo no sabía. He recorrido toda la casa. Sé dónde tienes escondidas las drogas. Y el licor. Tu vida está desordenada y vacía. El talento que te di no lo usas para mí, sino para alguien más. Quiero darte otra oportunidad para cambiar tu vida. ¿Pero por qué? No me lo merezco. ¿Por qué? Porque te amo. Ya lo he hecho. Nunca más me acordaré de eso. Todo igual. El soldado sigue custodiando la casa. ¿Qué hace un soldado ahí? No lo sé. Llegó una ambulancia. ¿Qué no dijiste que lo habías apuñalado? No, no lo hice. Entonces, ¿por qué la ambulancia? ¿Por qué hasta ahora? Ni tengo idea. La voy a seguir. Que no te vean. Solo mira dónde lo llevan y me avisas. Y pensaré en algo. Imbécil. Ángel, ¿en dónde está Ángel? Ángel. Ángel, ¿en dónde está? Allá. Gracias. ¿Cómo es posible que te haya pasado esto? Mira cómo estás. No quería que me vieran así. Que supiera, pero el doctor insistió. Jimena no sabe de esto. Sí, pero antes tengo muchas cosas que arreglar. ¿Cómo fue que no llamaron a la policía? El ladrón no lo agarraron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nadie hace nada? No sé. Ni le vi el rostro. Pero realmente ya no me importa. Cuando me pegó el tipo, tuve un sueño. Un
un sueño con esos. Con esos, papá. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que él fue el que me salvó. Y me dio una oportunidad nueva para arreglar mi vida. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, mi amor, tú sabes que cuentas conmigo. Tú sabes que yo estoy para ti. Tú sabes que te amo. Yo estoy para ti. ¿Eso también lo vas a tirar? Sí, papá. Para mí se me acabó la banda. Excelente. Listo. No puedo creer que salieran tantas cajas. Sí. ¿Y ahora qué sigue? Acompáñame. Sé qué vamos a hacer con todo esto. Perfecto. Te ves diferente. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Qué estás haciendo acá? ¿A qué viniste? Vine a pedirte perdón. Y a que regreses a casa. No sé si pueda. Como que ya es un poco tarde para eso, ¿no crees? Me equivoqué. Perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. No sé si quiera dártela. No sé si quiero regresar contigo. Esta vez va a ser diferente. No es la primera vez que te escucho decir eso, Ángel. Ya no te creo. Esta vez va a ser diferente, te lo prometo. ¿En qué? ¿En qué va a ser diferente? Casi me matan. Quedé inconsciente. Y cuando pensé despertar, vi a Jesús y sé que suena loco, pero me dio una oportunidad nueva para solucionar las cosas. Es un lindo sueño, Ángel, pero no sé si eso te va a cambiar. Ya lo hizo. Déjame demostrártelo. Y no fue solo un sueño. Fue real. Por favor, dame otra oportunidad. Ángel, no. Ángel, te perdono, pero no sé si eso te va a cambiar. Está bien. Tienes razón de no creer en mí. Me llamó Paolo y me contó de la mujer con la que estuviste.
el día del concierto y... y del video y de todas las cosas que tuvieron que pasar y... Te dije que tenía muchas cosas que contarte. Eso también te lo iba a decir. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Ángel? Ángel, tengo que contarte algo. Yo sé quién te golpeó. ¿Qué? Bueno, no sé quién fue exactamente, pero sí sé quién lo mandó. Paolo. ¿Cómo sabes? Cuando me llamó, no colgó. Imagino tiene dos teléfonos, se equivocó, estaba hablando con alguien y decía cosas de que no deberías estar en el hospital, sino que deberías estar muerto. Estaba muy dolida por lo que me hiciste, pero también te pido perdón por no decirte. ¿Qué piensas hacer? Bueno, no sé qué se puede hacer. No hay pruebas. Obviamente Paolo lo va a negar. ¿Te acuerdas de aquel gringo, el que llegó a nuestra boda? ¿El amigo de tu papá? Sí, él. Él trabaja en la DEA y tal vez él nos puede ayudar. No creo. No creo que se va a involucrar en algo así. ¿Tú qué sabes? Tal vez él puede ayudarnos. Mira, el que sabe bien es mi papá y nada se pierde con intentar. Ok, está bien. ¿Tienes idea de qué hora pudo haber sido? Sí, como medianoche. ¿Y seguro que era solo uno? Sí, seguro. Gracias. Pues, si lo que quería era matarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que lo detuvo? Bueno, yo no sé. Me estaba pegando por todos lados. Y cuando estaba a punto de matarme, salió corriendo. Me imagino que escuchó algo, pero no sé. ¿Y viste algo que consideres importante? No, tenía el rostro cubierto. ¿Y Jimena? ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste? Segura. Aparte del dinero que Paolo no quiere perder del último concierto, ¿qué otro motivo puede tener para querer matarte? Bueno, con los abogados se legalizó que solo yo puedo firmar contratos y tomar decisiones legales de la banda. Él solo puede hacer eso si ya no estoy. Ahí está el verdadero motivo. El saldo de concierto pasa a segundo plano. Dame, por favor, el número de celular de él. ¿Y para qué? Vamos a escuchar sus llamadas telefónicas y leer los mensajes. Seguro ahí están todas las pruebas que necesitamos. ¿Pero qué hago si me llama? Actúa normal. Habla con él como si nada. Esto no tomará mucho tiempo. Mira, este es mi número. Llámame si necesitas algo. Te aviso cuando tenga noticias. Paolo, ¿cómo estás? Me contaron los muchachos que... lo que te pasó y que hasta estuviste en el hospital. Sí, pero... no fue nada, ya pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bueno, un hombre entró a robar. ¿Lo viste? No, tenía el rostro cubierto. Hablemos, ven a mi casa, tengo producto. No puedo, estoy muy ocupado. Tenemos que hablar, Ángel. Quiero saber qué va a pasar con lo que nos deben, con el contrato y todo. No te preocupes, les voy a pagar, pero me voy a salir de la banda. ¡No puedes hacer eso! Ya lo hice. La banda se acabó. Si lo haces, lo vas a pagar muy caro, te lo advierto. Thank you.
¿Sí? Tengo información importante. Quiero que hablemos en persona. Sí, seguro. Estoy aquí en mi casa. Mándame la ubicación. Estoy ahí en unos minutos. Gracias por el desayuno. Se ve rico. Con el acceso a las escuchas telefónicas y los mensajes, queda confirmado que fue Paolo quien mandó a ese hombre a matarte. Y como dijo tu esposa, usó otro número. Todavía me cuesta creerlo. No sé qué escuchó a ese tipo, pero eso te salvó. De lo contrario, estarías muerto. Sí, yo no creo. Hay una cámara al otro lado de la calle frente a tu casa. Sí, es de la seguridad del condominio. Sí. Conseguí las grabaciones desde el día que el hombre te golpeó hasta que vino la ambulancia. ¿Y encontró algo? Esta es la grabación del día en que el hombre entró a la casa y te golpeó. Y esta, cuando regresó más tarde. Mírale la expresión. Mírale la expresión. ¿Qué tiene? Está viendo hacia la casa. Y repentinamente sube el vidrio como escondiéndose de que alguien desde la casa lo estuviera viendo. Claramente se ve que no hay nadie. Ya sabía que estaba solo. ¿Por qué no volvió a entrar? Si se lo digo, no me va a creer. ¿Qué cosa? Mire, cuando lo interrogué, pregúntele qué es lo que vio. Le aseguro que le va a decir que alguien me estaba cuidando. ¿Que alguien te estaba cuidando? ¿Qué va a pasar con Paolo? Está manchado. Tráfico de drogas, intento de homicidio, prostitución infantil y otras cosas. No tiene salida. ¿Documentos? ¿Algún problema oficial? No me pasé del límite. Central, central, me copia. Al parecer hemos localizado a la persona que buscan. Entiendo, procederé. Baje del vehículo, por favor. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Baje del vehículo y me muestra la espalda. ¿Pero qué hice? Baje del vehículo, me muestra la espalda y ponga las manos donde pueda verlas. Pero... oficial... No puede solo detenerme así. Pero... Acompáñenme. No puede hacer esto. ¿Por qué estoy aquí? Dígame. No sabes por qué estás aquí. Por favor, dígame. Tráfico de drogas, prostitución infantil, evasión de impuestos y un par de cositas más. ¿Qué? ¿De qué está hablando? No tengo nada que ver con ninguna de esas cosas. Aquí no hay ningún error, por eso estás aquí. El comisario va a interrogarte. Tiene que haber un error. Déjame hacer una llamada. Tengo derecho. Está bien. Papá, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Estoy en la comisaría, me tienen detenido. No sé, pero estoy seguro que Paolo tiene que ver en todo esto. No tengo mucho tiempo para explicártelo. Pero dile a Jimena que hable con el amigo de su papá, el agente de la DEA. Él sabrá qué hacer. Ok, bye. Tiene que haber un error. No tengo nada que ver con las cosas que dijo el oficial. ¿Conoce a este hombre? Sí, es el publicista de la banda. Él presentó una denuncia en su contra por tráfico de drogas y prostitución infantil. ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡Está diciendo eso! No es la única denuncia en su contra. ¡Hay varias! No sé de qué está hablando. Mire, yo consumí drogas por un momento, pero no soy traficante. Nuestro proveedor se llama Paolo. También es miembro de la banda. ¿Por qué no lo interroga él? Ya lo hicimos. Él también presentó una denuncia en contra suya. Al igual que el resto de su banda.
Todos están mintiendo. Están diciendo eso porque hubo un problema con el pago y con el concierto también. También dijeron eso, que ustedes lo iban a negar con la excusa que ellos están mintiendo porque no les quieren pagar. Todos mintieron. Ellos no... ¡Diga la verdad! Déjeme hablar con él a solas. A solas, por favor. Gracias por venir. De nada. ¿Por qué estoy aquí? Te están acusando de todos los delitos que cometió Paolo. Conspiraron contra ti. Todos te denunciaron por lo mismo. Estoy seguro que Paolo los convenció. Han de estar enojados porque no les pagaron en el último concierto. ¿Y ahora qué hacemos? Vas a tener que pasar aquí 24 horas. Aunque tengo pruebas de que Paolo es el responsable de todo lo que te acusan. Tenemos que probarlo. También que estás limpio. ¿Pero qué pruebas tienen en contra mía? El tatuaje que tienes en tu espalda. Déjame verlo. ¿Me puede ver? Por supuesto. Solo que estuviera ciego, no lo vería. Te cubre media espalda. Eso lo entiendo. Pero cuando el policía me detuvo, me dijo que le enseñara mi espalda. Sé que no me lo va a creer, pero no lo podía ver. ¿Cómo que no lo podía ver? No sé todos los detalles, pero cuando veníamos a la patrulla, alguien lo llamó. Le dijo que le preguntó si ya me habían detenido. Y le dijo que sí. También les preguntó si yo era el muchacho con el tatuaje. Y les dijo que no. Que no lo tenía, pero a la misma vez dice que soy yo el que están buscando. No, eso no puede ser. ¿Por qué no le pregunta a él y también al comisario? ¿Para qué? ¿Para quedar como tonto? Le prometo que eso no va a pasar. Si pasa, me quedo aquí las 24 horas o el tiempo que sea necesario. Es más, ni lo molesto con el resto de la investigación. Pero por favor, háganlo. Ok. Comisario, venga por favor. Agente Carter. Ya le dije que el muchacho no puede salir hasta que dé su declaración. De lo contrario, ¿qué pasa sus 24 horas? Comisario, usted dijo que el tatuaje era una evidencia. Pero este muchacho no lo tiene. ¿Eso es cierto, oficial? No lo tiene. Pero nos enviaron la fotografía y el nombre de la persona a quien debíamos detener. Y es él. Quiero ver, muéstrame su espalda. Oficial, ¿por qué no me dijo que el muchacho no tiene el tatuaje? No lo creí necesario, señor. Él es la persona que aparece en la fotografía. Es él a quien buscamos. Comisario, deje salir a este muchacho o voy a reportar que están inventando evidencia para retenerlo aquí sin razón. Oficial, déjelo ir. Es todo por ahora, gente. Vamos a llegar a la verdad de todo esto. Eso espero, comisario. Mira, Ángel, voy a ser sincero contigo. No tengo ninguna idea de lo que acaba de pasar en la oficina. No sé si me estoy volviendo loco
o me están fallando los ojos, pero estoy 100% confundido. Por favor, explícame. ¿Cuál es la historia de ese tatuaje? Fue como una promesa, un pacto que nos hicimos todos los miembros de la banda, diciendo que nunca le íbamos a dejar. Un esqueleto diabólico que... Esa parte entiendo. La parte que no entiendo es cómo es que no lo vieron. No sé. Realmente ni siquiera la cosa más loca que me ha pasado esa semana. ¿Te recuerdas que te dije que el sicario solo salió corriendo? ¿Qué te dijo? Cuando lo interrogué, me dijo que vio un hombre cuidando tu casa, pero obvio no lo creía. Esa noche, que casi me mata, cuando me desperté, vi a Jesús, y sé que suena loco, lo sé, pero no fue un sueño, y no fueron las drogas, porque el sicario salió corriendo. Y los oficiales no me vieron el tatuaje. Pues no sé qué decir. Tampoco yo. ¿Qué tienes que hacer mañana? ¿Por qué? ¿De dónde hay que sacarte ahora? De ningún lado. Es mi cumpleaños. Me van a hacer una fiesta. ¿Quieres venir? Me encantaría. Angelito. Ay, sí, yo creo en Dios. No quiero ser famoso. Te voy a mandar una foto para que te des cuenta de lo que perdiste, papito rico. ¡Que se muera ese maldito! Pero en mis brazos. ¡Abre la puerta! ¿Pero qué es esto? Pablo Sidera, queda usted detenido. ¿De qué se me acusa? De intento de homicidio, tráfico de drogas, prostitución infantil y otras cosas. Sírvanse, por favor. Gracias. Genial. ¿Sabías que el día que naciste te iba a poner Edson? ¿Edson? Yeah, sí. ¿Eso por qué? Pensé que ibas a ser futbolista, como Pelé. Ay, no, papá. Sin embargo, bueno, habíamos pactado con el médico de que yo iba a estar el día del parto, en el quirófano. Y de pronto se pusieron las cosas muy complicadas y yo tenía un gran temor por ti, por tu mamita. Y pues, llegando al corredor del hospital, me arrodillé y le empecé a pedir al Señor con todo mi corazón. De pronto sentí como que vino una música a mi vida y me dio paz y me dio confirmación de que todo iba a estar bien. Realmente yo creo que ahí es donde precisamente se fijó el propósito para tu vida. Ahora entiendo por qué amas la música. Sí, créeme que no es algo que haya venido de parte mía, es algo que vino de parte de Dios. Realmente el día en que tú estabas teniendo ese problema, horas después tuve la sorpresa de que estabas ya en los brazos de tu madre. Cuando ella abrió sus ojitos me dijo, ¿cómo quieres que yo le llame? Yo le dije, quiero que se llame Ángel, porque Ángel significa el mensajero de Dios. Y eso es precisamente lo que yo creo que tú eres, un mensajero de Dios. Y definitivamente, pues aprovechando que el día de hoy es tu cumpleaños, preparé algo especial para ti. Te traje este regalo. Gracias, papá. Muchas gracias. Te amo, hijo. Yo también, papá. ¡Sorpresa!
my God. Gracias. Oh, bien, wow. Deseo. Okay. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches. ¿Esta es tu casa? Oh, no, es de un amigo. ¿Quién es? ¿Por qué la pregunta? Siempre he tenido la curiosidad de saber quién es ese hombre que le cuida. ¿Qué hombre? ¿No miras al soldado que está parado allí? Creo que necesitas anteojos. No necesito ver para creer. Simplemente creo. Yo sé que Dios está aquí. Tu corazón está herido. Piensas tu vida está quebrada. Has escuchado al enemigo, ahora dices no valgo nada. Pero Dios dice todo va a estar bien. Pero Dios dice todo va a estar bien. Es una calle sin salida y te sientes acorralada. Piensas que todo está perdido. Pero Dios dice todo va a estar bien. Pero Dios dice...